Hola y bienvenidos fans de Levia Games, soy Leviator y estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan. Oh, sí. En Ciencias, sí, Letras y Pan. Un día toma, más. Háchate. Un día más. Sí, bien. Con Me gusta, Celi, Celi Minero. ¿Qué pasa, Minero? Ven aquí, ven aquí. Joder. Toma. ¿Cómo aprovechas que no está Ana, eh? Bueno, hoy Ana no está. Porque. Porque no. Podría haber ocurrido, pero no ha ocurrido, así que no está. ¿Quién ha hecho esto, este camino? Yo. Bueno, vamos a la mina. Vamos a la mina. En el capítulo anterior. Ah, es que ni le presté atención. Vamos a la mina, ¿no? ¿O qué? Como siempre. Como siempre, Josema va hace sus cosas y nosotros, bueno, pues nada, hacemos las nuestras. Josema, va a hacer picos. ¿Qué pasa? ¿Porque soy minero tengo que hacer los picos? No. En verdad se tiene que hacer los suyos. Tenemos que hacer nosotros a él. Es verdad. Exacto. Pero vamos a picar aquí. En plan aquí. Sí, ¿no? Ah, no sé. Abajo. Mejor, abajo. Encontrar un mejor. Ostras, ¿qué ha pasado? Encontrar un mejor sitio, ¿no? Sí. Un sitio. Estaba ya. Estaba cogiendo. Un sitio ya hecho o algo así. O sea, estaba cogiendo madera para. Madera. Piedra. Piedra. Sí, para hacer picos. Piedra en todo caso. ¿Quién? ¿Quién está cogiendo qué? Que. Paso de ella, de decirte que toma, vengas. Él se ha ido a la suya. No, yo tengo dos. No me he ido a la mía, me he ido a hacer cosas importantes para el grupo, para poder sobrevivir. Ya, vale. Fer, vamos a la mina, venga. ¡A la montaña! Ya, vale, vale. Está bien, haz lo que te dé la gana. Ahora volverá con caña de azúcar, súper contento. ¡Mira, chicos! Me ha costado 3 episodios, pero lo he traído. ¡Caña de azúcar! Ahí dice. Pero ¿cómo está? ¿Pero cómo la caña de azúcar es importante. Y ha ido por eso, en verdad. Se ha ido solo para eso. Mira, voy a enterrar en la mina. Buah. Sí. Yo no lo he pensado. Voy a encerrar en la mina el Crystal Ball. Todavía tengo la sexualidad de Josema. Y creo que. No, creo que le voy a mantener toda la serie. No es el Crystal Ball, es la sexualidad de Josema. Exacto. ¿Le puedo cambiar el nombre al Ñuñunque? Por favor, que sí. Sexualidad de Josema. Esperemos que sí. Toma. No, quizá pierda la utilidad si le hago eso. No, si llevo palitos, ¿eh? O sea, podemos hacer una. Sí, pero. Caballo, sí, abajo hay pero oscuridad, no. ¿Sabes? Ya, pues si tengo ya. Tengo antorchas. Tengo 24 antorchas. Toma la mitad. Hala, pa' acá. De hecho, haría unas cuantas más con esto de aquí. ¿Qué haces? ¿Qué mando? Ah, bueno, vale. Venga, va, vamos. ¿Vamos o qué? ¿Entendido qué haces quemando a abono? El abono no se quema. ¿Cómo que no se quema? ¿Tú no has visto quemar mierda nunca? Porque yo sí. Ya, pero. O sea, me lo ha dicho un amigo. Vale, vamos allá, te vi. ¿Le has prendido fuego alguna vez a tu caca, Josema? No tenía la oportunidad, en, pero en sí plan, lo haría. En plan, pura curiosidad. En plan, a ver qué pasa. Dime que no lo quemarías tu propio bien, ¿verdad? Pues no. ¿Para qué? Pues entonces no. Si eso, a ver, seco vale, pero eso es casi todo agua. Pues entonces sécala y luego la quemas. Josema, nos hace falta un tercer picador. Me vais a comer los huevos los dos. Va, Josema, que tú lo haces muy bien. No vale, me has convencido. No vales para otra cosa, para apretar un botón. Es que es horrible porque lo tiene que. ¡Buah! Hace falta alguien más. Estoy haciendo cosas importantes, cerras. Ojalá lo grabaras y luego poder ver lo que estás haciendo. Seguro lo estás haciendo tibajo, sí. Un cerdo o algo así. Aquí hay otra. Otra caña de bambú. Está pillando azúcar ahí a tope. Pero mira, chicos, ya puedo hacer pasteles. Y la leche y los huevos. No hace falta leche ni huevos para hacer pasteles. A Josema no le hace falta. ¿A qué no, Josema? Puedo hacer un bizcocho sin huevos. ¿Cómo os quedáis, perras? Madre mía. Escupitajos. Aquí donde me veis tendría que estar en la NASA, en la puta NASA, haciendo paellas a 500 euros la unidad. Sí, en el espacial. ¿Pero qué dices? Ahí las has dado, ¡no! Ahí las has dado, al lado. ¿Dónde paella, está la tía Mari? En la paella, verdulería. Paella en tubo. Estamos todavía en la capa 45. Pues no nos queda bajar ni nada. Paella en tubo. ¿En cuál? Pues, en la capa 45. Paella en tubo. ¿Eh? Ah, vale. Es verdad, leche. Sí, eso. 44 más 1. Has picado.
Ahora te tendría que violar. Joder, Cabel. Madre mía, Fer, por favor, aguántate un poco las ganas, ¿eh? Que tengo. Bajo se me da duda. Que tengo novia. Me preguntó el otro día una serie de Minecraft, pero eso no, ya no. Eso no estaba pues ya. Eso no estaba ya. Pasa de moda. Pasa, de exacto, mierda. Eso estaba ya desfasado, eso ya no lo graba nadie. Y es que se puede hacer mucha. Se puede hacer. Es que no es el juego en sí, el juego es un pincel para crearte tu propia mierda mental. En plan. Exactamente. En plan, tenemos la sexualidad de Josema en la mano. Podemos hacer y. ¿Para qué? Una temporada entera, 500 capítulos. Ya ves. Una temporada entera solo para encontrarla. En plan, eso, mundo chiquito. Solo para encontrarla. Un mapa de aventuras. Una seta. Un mapa de aventuras solo con este mod y te la escondo. Tienes que hacer un montón de pruebas y la grabas tú solo. Te la escondo. Te la escondo. Y te la escondo. Buah, te la escondo al principio del mapa. Y tú lo haces todo y al final pone ahí detrás. Tienes que girar, tienes que ir al principio del mapa y cogerla. Está ahí. No se te ocurrió mirar. Pero ya se lo has dicho. Ya. Pero si tengo la bola de cristal. Ya, y se va a acordar. ¿Qué vas a tener en la bola de cristal? No, no la tienes. La tengo yo. Me pago la puta. A que os hago una foto y me coméis los huevos después. Ya tardas. ¿Me comí los huevos? A lo mejor cada vez que apareces en el server te aparece. ¿Me es comí probable. Los... ¿Me comí los huevos? No, no. Si no se definió una sexualidad. Me comí los huevos. La has mandado al grupo. Hay un grupo. ¿Sabes que una serie es importante cuando hay un grupo de WhatsApp de la serie? ¿Esto se pica con hierro? No, creo que... Yo lo piqué con piedra, creo, ¿eh? No, no, mira, es que pone hard stable. Ah, es verdad, no. Es verdad. Sí, sí, sí. Hostia, lo mismo tengo que limpiar un poco la cámara. Capa 32. Pero mirad el grupo, hijos de puta. ¿Qué va? Estamos grabando, no lo mires. Es verdad, tiene una bola de cristal. ¡Ajá! Jodío, el lore entero se ha perdido. Entonces... Jodido, ya no vale la serie, tenemos que volver a empezar de cero. Es verdad, y hacerla toda seguida para que no respawne. No, no, pero guárdalas todas en un cofre. No tengas sexualidad hasta que no... Puedes ser hermafrodita. Puedes ser lo que quieras. Tienes dos. Es verdad. Podrías tener dos infinitas. Veces hombre. Entonces. Wow, 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 wow. ¿Y si yo uso la de Josema? ¿Me convierto en Josema? Te conviertes en la chica Josema. ¿Puedo convertirme en la chica Josema? ¿Quieres tener un hijo? ¡Hostia, qué bicho! ¿Ves? Eso te pasa por no estar con nosotros. A ver, yo lo dije. Mi hija no va a tocar nada que haya salido de tu pene. ¡Hala! Tío, es verdad. ¿Cómo me lo dijiste una vez? ¿Eh? Me lo dijiste una vez. ¿Cómo se iba a llamar tu hija si tuvieras una hija? No sé qué me dijiste. Sheila. Sheila. Yo te dije, Sheila tiene nombre de puta. Sí, y os estuvisteis cachondeando de mí un rato largo, ¿eh? Pero largo, largo. No es de puta, es de Choni, tío. Pero es que en realidad no, la Choni se lo apropiaron. Yo la se lo puse por un libro. Porque un libro me gustó mucho y la... un libro de Chonis. No, tío, era de magia. Me gustó más que Harry Potter, fíjate lo que te digo. De chonis mágicas. Ojo, tío. Ya estamos. Ya sabía yo que no podía ni mencionarlo, chaval. Ya estamos. Venga. Harry Potter. ¿Imaginas? Harry Potter y la choni. Imagínatelo. Harry Potter y la choni filósofa, ¿eh? Se ha salido. ¡Qué tonto! Se le ha caído. Mi dedo murió. Ha sido un chiste demasiado bueno para él. Escúchame, imagínate por un momento. de magia Choni. Es que... No sé yo cómo se vende eso. No se vende. No les alcanza el cerebro, tío, para... Se lo creerían. En plan... Madre. ¿Y esto dónde ocurre? ¿Dónde está la actriz? ¿Dónde está la actriz? Está la que... ¿Dónde vive? Pero es que... Vale, o sea, los... ¿Soy yo o estoy escuchando algo aquí por aquí? Yo no he oído nada. Los frikis se identifican a sí mismos como frikis, pero es que las chonis y los canis no se identifican a sí mismos como chonis y canis. ¡Parece ser que se me ha caído un poquito! Recógete. ¿Que le re... qué? Que se recoja. Que nunca me caigo, perra. Que nunca te caes.
Si es como un abuelo, ya te caes al suelo y viene toda la familia a ayudarte. Se le cae internet, su madre viene. ¿Estás bien, José? Está bien, y está ahí tirado en el... convulsionando. Se le ha caído internet. ¿Ves? Este episodio, si no fuera por lo que estamos diciendo, no tendría ninguna gracia. Que yo sí que escucho cosas. ¡No se me escucha! Cosas en plan, que sí que se te oye, pasa que te estamos ignorando. Igual es mi impresora que hace eco. Yo no oigo nada de tu impresora. ¿Que sí que oigo? Oye, ¿es a Herobrine? No, ¿cuál es Herobrine? Ha vuelto, y en forma de chapa. No lo sé. No hay ores nuevos, ¿no? Sí, ese que hemos visto antes. El de... Pero, el oro rosa, pero ninguno más. No, poco más. O sea, algo que esté así, yo qué sé, como el... No, 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 que está bien, que me parece bien. El cobre y tal, no. No pasa nada, no pasa nada. Me parece bien, Para toda la familia. Va a ser una serie tranquila, familiar, relajada, mataremos al dragón... ¿Sabes lo que podríamos hacer? Hacer el pack público y lo ponemos en Tekkit. Y que entre quien quiera. Cojones, madre. No, no, que la gente se lo pueda bajar. A ver, vale, si quieres. Pero no sé. ¿Quién va a ver esta mierda, tío? Joder. Nah, no sé. Tenemos 300 subs. Te prometo que estoy... Tenemos 300 subs, alguno lo verá. Tío, celo, y es cosas. Capa 13, capa 13. No bajemos más. Agarra la mala que crece. Joder. La puta de oros. Espera, vea. Un pico de. Poner hashtag Festival del Humor. Sí, claro. Ay, Dios. Tú, repaga ese hierro. José, más ha vuelto a ir. Se ha vuelto a ir, ¿verdad? ¡Tío! Yo quiero un. Sí, creo que se oye mal. No me escuchan. Sí que te oímos. Estás ahí, Josema. Puta de oro, el puto Minecraft, hostia. ¡No va el wifi! ¡Vamos! ¡Resetea! Reinicia. ¡Dale con el palo! A ver si chuta. Con nadie con la vara. Porque tengo una peca en el huevo. ¿Qué cojo? Josema, dime que no juegas desnudo. ¡Qué mala imagen! Me cago en la puta, ¿esto qué coño es? Me voy a tener que mirar esto. Pero, no lo dice en serio, porque, no sé, acabas conociéndolo y dices, no puede ser que diga estas cosas de verdad, pero... Claro, ¿no? Es como... Dentro del lobo, ¿no? Nadie... Josema dice tonterías hasta que la diga de verdad. ¡Joder! Hasta que la diga de verdad, pero... Y todos le ignoren. Dentro del lore hace gracia, pero... Dame uno de hierro. Me salgo y entro, yo qué sé. Pero nos oyes. Dame uno de hierro. Ahí está. Josema, ¿nos oyes? No nos oye. ¿Qué se pa... me va? Que sí, se ¿Oye? Te. Sí. Sí. Sí, Josema, bien, sí. Bien. Te es oímos. Que se me ha cortado por un ratito. ¿Tú nos oyes a nosotros? ¿Qué? ¿Tú nos oyes a nosotros? Madre mía, pues no va como el culo esto. Ay, Dios. Creo que no, Levi. ¿Qué ordenador le recomendaste? Un pequeño ordenador, ¿no? Esa conexión a internet. Ah, puedes tener un PC de la NASA y un modem de 56K, ¿sabes? Y que eso no vaya para adelante. Ay, Dios, madre mía. Va a encontrar diamante en el tercer episodio, ¿eh? Toma, debe. ¿A dónde estás? Ah, es verdad, puedes llevar antorchas y pico a la vez. Claro, con la F. Brujería. De Josema. Pues si te has salido, tonto. O sea, Josema left the game y él. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahora se unió. ¡Cabrillo! Pues porque no puedo entrar. Dile la verdad, Fer, le has prohibido la entrada, ¿verdad? ¿Qué hora es? No sé. Levi, toma. Me voy a por una cerveza. ¿Sabes por qué? Porque siempre debes de andar con pies de plomo.
No, no voy a hacer ningún comentario al respecto, no. Festival del humor. No, sí, no, sí, ya. Ño, 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 ño. Que quede claro. Escúchame, Levi. Voy a imprimir tu skin en mi impresora. Sí me gusta. Sí me gusta, leche. ¿Qué te parece? Me parece genial, hazme tres. No, te hago una. Parece bien. Pero podríamos hacer en me plan me das un Steve sin nada y tú todo pintas. ¿Qué dices? ¡Eh, diamante! Plan, diamante, diamante. ¿Diamantito? Sí, diamantito chingón. A ver, ¿cuánto? Tres. Pero que me lo tengo que gozar yo, ni se te ocurra quitármelo. No. Me pongo creativo. hay más por aquí. Soy de esos niños rata que les gusta liberar el diamante entero y dejarlo flotando antes de picarlo. ¡Dios! Josema está, pero no está, ¿sabes? Está aquí, pero no está aquí. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco, y seis. Vale. ¡Mambo! Tapa seis. Bien, para dos picos. Josema, has tirado del cable, ¿Qué? Espérate. Madre. Puta. Madre mía. En cuanto venga, termina el episodio. En cuanto venga, termina el episodio. Se sale todo. Au. Josema, vente para abajo. Pero si no podrá ni jugar. ¡Ya estoy! ¿Ya estás? Uy, me quedo encerrado. Bueno, aquí. Esmeralda. Hostia, hay una cueva. ¿Dónde? Qué guay. ¿Sabes? Yo la... Es la número uno de Minecraft. No piques bajo ti. La esmeralda hasta le dejaría para cuando tengamos... ¡Diamante! Para cuando tengamos fortuna en el... En el piquito. Cuatro... 5, 6, loco. 7. 8. Pues ala. Por el culo te lo han hecho. Ni la abuela, hostia. Salga, salga. San Pedro, San Juan y la puta. La puta del medio. Se parece. Parece. Si en vez de silenciarse se le pusieran pitidos, parecería este idiota palabrota. Está censurado, Josema. La ley mordaza. Hay otra. La ley mordaza tiene una cláusula para Josema. Vamos para abajo. Esto está muy alto. Ah, bien, es verdad, aquí hay una. Ole. Me imagino. O sea, aquí hay un puñado de cosas. Escucho, me imagino el capítulo con pip, pip, pip. Cada vez que hable yo, pip, pip. No, pip. Eso sería mucho curro. Eso sería mucho curro y. ¿Para qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Eso es queso? ¿Qué queso es? ¿Queso marqués? Voy a matarlo. Levi, protégeme. Sí, te estoy cubriendo. Voy para allá. Hostia, el escudo. Ya está. No hicimos en esta serie, ¿no? Fue en el mapa este de prueba. ¿El qué? Que no tenemos escudo, que fue en el mapa de prueba. No tenemos. No tenemos nada. Hay que hacer. Chicos, estoy dentro. Ya, bueno, eso has dicho otras 7 veces. ¡Que te calles! No tengo fe de que entres. Algo le pasará. Ahora te lo solucionamos. De momento este episodio va a terminar aquí. ¿Cómo te lo cuento? Ha petado un creeper, pero no ha petado. Quizás sea el lago. No, tío. No sé. Esto termina aquí, ¿eh? Ya llevamos... Vea, tengo que cronometrar porque el episodio anterior hicimos como... Episodios de 20 minutos. O sea, las anteriores eran de 22 o 23 minutos. ¿Cómo mola este mod? No sirve para una mierda, pero mola un montonazo. ¿El qué?
El mod este de que destripa a la gente. Ah, me da un montón. Además, también está guay, mola que el Creatures lo han rebajado un poco, porque antes es que era encontrarse todos los bichos del Creatures a todas horas. Sí. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo has oído? No. ¿Eso? ¡Escucha! No ha salido el único que oye cosas. ¡Cago en la leche! que se ha oído algo como un... como alguien formándose. Como alguien fornicando. No. Como alguien transmutándose, como si antes era chico y era chica. O sea. ¿Qué? ¿Eso cómo se oye? No sé, tío, pero como la transexualidad, pero muy rápido. O sea. Ha hecho como. Como si se hubiera metido para adentro, ¿sabes? Así... Que yo qué sé, tío. ¿A qué velocidad te hiciste? No sé, y sobre tío. Todo, ¿qué sonido hiciste? No sé, uno muy agudo. Josema, ¿vas a entrar o no? Estoy dentro. Ay, no, he conseguido... nos sale que lo último que hiciste ha sido Left the Game. Estoy dentro, jurado. O sea, Fera, al NTP, tráelo para acá. ¿Qué? ¿A este? A este. Y dejamos el. Espera, dejemos el episodio y lo seguimos justo aquí explorando este sitio. Cierra ahí. ¿Zombita sexual? No nos metamos con más colectivos, Cel. No, o sea, los zombies en cualquier colectivo son malos. Ya, bueno. Menos en el colectivo zombie. Hola. Ahí te ha dado. Escúchame. Bueno, escúchame, va. Escúchame. Que sí, que lo dejamos aquí. Te está muriendo. ¿Quieres comida? Que me muero. ¿Quieres comida? Toma patatoides. Bueno, que lo dejamos aquí. Vamos a ver si Josema puede entrar y ya seguimos. Venga, un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós.